Históricamente, la isla de San Andrés se ha privado de tener un cuerpo de bomberos bien dotado. La renovación de máquinas y equipos ha sido casi nula. Rara vez el gobierno de turno se acuerda que tiene la obligación de mantener en óptimas condiciones este cuerpo vital para la isla. Los voluntarios, que por ende devengan un salario, trabajan más con el corazón que con herramientas. Rezan para que no se presente una conflagración. Solo está al servicio una máquina bomberil. Le acompañan tres camiones cisternas que muestran su deterioro. La dignidad de los voluntarios es pisoteada por el estado en que se encuentra la sede. Se nota que los años han pasado por encima, mas no el gobierno departamental. Incluso la integridad física de los que allí laboran podría estar amenazada por el estado actual de la sede. Es inexplicable que a falta de máquinas de bomberos, esta máquina se esté pudriendo literalmente por falta de motor, o quizás falta de voluntad política para recuperarla. Es aberrante ver en lo que ha quedado la sede de bomberos en la isla de San Andrés, convertido en un patio de chatarras. Lo más grave es la seguridad con la que no cuenta la estación de bomberos. Es fácil acceder al interior de la misma. Cualquiera en la oscuridad de la noche podría causar daño en bien ajeno. Una luz de esperanza se había prendido para el mes de marzo del año 2010. El gobernador de turno hizo entrega de un camión de bomberos dotado de la más alta tecnología. Unidad de reacción rápida con capacidad de 1000 galones de agua y con un costo de casi 500 millones de pesos. Infortunadamente, para el mes de julio del año 2011, cuando la unidad partió hacia el sector de North End a atender un conato de incendio y antes de llegar a su destino, sufrió un aparatoso accidente, pereciendo un ciudadano Manuel Time de 68 años, el cual se desplazaba en una moto. Tres bomberos quedaron heridos en su momento. Pero más allá del infortunado accidente, es como han dejado a merced del tiempo y la corrosión la accidentada máquina de bombero. Aparentemente no se le ha solicitado a la fiscalía que devuelva al departamento la unidad. El procedimiento legal es sencillo y uno solo: solicitar el vehículo ante la fiscalía para que sea puesto a órdenes de un juez de garantía y este a su vez lo entrega al propietario, en este caso el representante legal del departamento. Aún si el caso fuese complejo, el vehículo se entregaría de manera provisional. ¿Por qué continúa el carro de bomberos en un parqueadero? ¿Cuánto paga el departamento diario, mensual o anual por el derecho de parqueo? ¿Cuáles son las causas por las cuales el carro de bombero aún permanece en esas condiciones? A lo mejor estos interrogantes quedarán solo en eso, interrogantes sin respuestas. Es mucho más fácil recuperar la unidad que dejarla podrir miserablemente. Cuando se llega a un ente departamental como representante legal, precisamente se administra lo bueno, lo malo y lo feo que se recibe. Podríamos estar frente a un presunto detrimento patrimonial. Equivocado sería pretender evadir responsabilidades. Los implementos y las máquinas de bomberos son una necesidad latente en la isla de San Andrés.